Obviamente los recibimos con un fuerte aplauso, que arranque desde ahora ya fuerte el aplauso, mi vieja Lula. Todo lo que venda será para su causa. Si no vende, no cobra y no comen sus hijos. ¡Es el cumpleaños! Así que vamos a regalarle una hermosa jornada de venta. No tenemos más nada para decir, así que lo dejamos con una pausa comercial. Venimos al Centro Cultural Pozo Carrasco. Agradecemos al municipio por brindarnos de los pasos. También agradecer al Centro Cultural Walter Medina por el oferta durante febrero. Oficiado por Agua Sencilla. Conocer que tendrá sus méritos para estar en donde está, para tener lo que tiene. Y a pesar de ella ha hecho un pacto que le conviene. No quisiera incomodarle con legalidades y formalismos, pero ahora mismo siempre está reclamando. ¿Quieren? Pero sobre todo consecuente. Cuando se pone verde, no me diga que no recuerda cómo fue que logró eso que tanto quería. Se olvidó de aquel día llorando a la luna. Juro que entregaba su alma a cambio de aquello que tanto amaba. Usted hizo un pacto con el diablo. Él es mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita, me puedo haber hecho que cumpla con la parte del contrato que había hecho. Usted hizo un pacto con el diablo. Él es mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita, me puedo haber hecho que cumpla con la parte del contrato que había hecho. No es creíble, caballero, que usted tenga tanto dinero. Si sabemos que es un incapaz con tu mano. Señora, te ha conseguido ese marido bien parecido. Sexualmente empedernido me hace ruido. Esa fama y esa fortuna no son cosas que tengas de cuna. Cuando por mi machito le pide a Diosito este favorcito, no es Dios quien ayuda si su deseo se cumple. Que no quede en duda. Por esto que le hablo y ahora solicita, de acuerdo al derecho que
del contrato que habían hecho. Usted hizo un pacto con el diablo, él es mi cliente, por eso se le abrió. Y ahora solito está de acuerdo, haré yo que cumpla con la parte del contrato que habían hecho. Soy bobo porque arrogado para ti. El diablo sabe que es viejo, pero también porque hizo ingeniería en la católica. Y como jefe abogado para ti, si el diablo es cruel y malvado, imagínate cómo son sus abogados. Abogados para ti, Lucifer, el infierno es siempre un griterío. Hay mucha envidia que termina el lío, lleno de lujuria, avaricia y maldad. Nos adaptamos tan fácil al carnaval. Carnavalero se hace el pobrecito y la pasa de joga y azarizos, viviendo una vida de estrella que no es normal. En invierno nadie le conoce y en febrero se siente mal humano. Para colmo le tratan como alguien famoso, le dan difusión, le visten de gala y encima le pagan. Usted hizo un pacto con el diablo, él es mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita de acuerdo al derecho que cumpla con la parte del contrato que habían hecho. Usted hizo con el diablo, mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita de acuerdo al derecho que cumpla con la parte del contrato que habían hecho. Correr nuestra oficina central. Sí, aquí hacemos pactos con el diablo. Básicamente le sacamos a la gente lo que precisa para tener nuestros beneficios con muy poco esfuerzo. ¿Como la sofá? Más o menos, porque en realidad nosotros sí le damos beneficios a nuestros clientes. Ellos trabajaron en pactos muy importantes. Yo le di a Uruguay un mundial sub-20 a cambio de unos perros de agua potable. Excelente acuerdo. Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de Milei presidente. Excelente acuerdo. Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de nada. Ay, en carnaval hay mucha gente que hace acuerdos con el diablo. Si no, hay cosas que nos explican. Y hablando de carnaval, ahí viene un letrista de murga. Y es el quinto que viene en el día. Hola, ¿cómo le va? Mire, le cuento mi disyuntiva, porque a mí me piden que la murga sea la voz del pueblo, pero vete aquí, que el pueblo es todo esto, y la murga tiene una voz sola. Y a su vez, yo no sé si este pueblo querrá decir lo mismo que el pueblo de otro escenario, o si querrá decir lo mismo la señora que está ahí y me mira, que dice pase a saludar la remera, o el que vende los churros. ¿Me sigue el razonamiento? Señor, nuestro cliente tiene un pacto a sola firma que se adaptará a sus necesidades. Imagínese que puede preguntarle a la persona que tiene la remera de pase a saludar, lo que al mismo que al que vende los churros, ¿qué quiere que la murga cante y se lo genere en el momento? ¿Y eso existe? Por supuesto, se llama inteligencia artificial. Y si usted firma aquí, le daremos inteligencia artificial para crear cuartetos de carnaval en el instante. Pero eso ha de tener un costo. ¿A qué costo? Muy bajo. Ah, muy bajo, muy bajo. Quizás a la larga una inteligencia artificial bien entrenada pueda tomar su trabajo y el de cualquier letrista y escribir mejores letras de carnaval. Y así que usted perde su trabajo. ¡Damas y caballeros! Que vinieron esta noche de carnaval al tablado. Esta murga escribirá cuartetas de carnaval con el corazón y con inteligencia artificial. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, los platos, la guitarra y un coro de cantantes. Actualmente esos sonidos pueden ser generados por una computadora, más precisos y afinados. El vestuario puede también diseñarse y queda muy bien con inteligencia artificial. Y se le puede pedir que se ponga a escribir lo que se canta en el carnaval. Estoy un poco nervioso, alegre y confundido. Tal parece que hay un chat que escribe lo que le pido. Usted proponga el tema y tan solo en un instante la inteligencia me dará
la letra para que cante. Cuente, cuente con sus horas lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Criticando a todo ritmo, la cuarteta piensa con algoritmo. Bueno, mucho se ha hablado de inteligencia artificial, pero hoy vamos a probar si podemos hacer cuartetas de murga con inteligencia artificial. Entonces, les voy a pedir que me digan un tema y vamos a hacer una cuarteta en el momento. ¿Qué quieren que critique la murga? A ver, ¿alguien tiene algún tema preestablecido para que critique la murga? A ver usted que tiene la remera de pasar a saludar. ¿Qué quiere que critique la murga? Lo que usted quiera. Lo que quiera, lo que se puede hacer a ella si quiere. A ella, ¿cómo se llama ella? Natalie, bueno, vamos a criticar a Natalie. A ver qué nos dice. ¡Generar cuarteta! Fuente, fuente, con sus adoras, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. A ver qué sabe la inteligencia artificial de ustedes. Todo ritmo, la cuarteta entra por algoritmo. Es la vecina Natalie su nombre, entre chismes de mujeres y hombres, es una maestra de oídos curiosos. Es media aburrida y un poco vergonzoso. No hay truco, bueno, eso es lo que sabe la inteligencia artificial. Lo que canta se hace en el momento. A ver, ¿alguno de ustedes quiere que la murga? A ver, vos, ¿qué querés que critique la murga? ¿Qué querés que critique la murga? ¿Qué querés? ¿Dijiste yo? Pensé que tenía. A ver, vos, ¿qué querés que critique la murga? ¿Qué querés que critique la murga? ¿Qué? Ahí va. ¿Alguien, vos, qué querés que critique la murga? ¿Qué querés? ¿Que a la murga? ¿Qué querés? ¿Qué no te gusta? Que griten. ¿No te gusta que las murgas griten? Bueno, vamos a criticar a las murgas gritonas. ¡Generar cuarteta! Cuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Criticando a todo ritmo, la cuarteta hecha por algoritmo. Igual las murgas gritonas son las que más puntos hacen, te aviso. Pero bueno, en la calle retumban las murgas gritonas con bombo y platillo, despierta la zona. Oh, murga bulliciosa, entre risas tontas, con esos alaridos a la gente la abomba. Eso es bueno, eso es malo, eso. Como un salpicón hecho por humanos. A ver, por acá atrás, ¿alguien tiene algún tema que quiere que la murga critique? Si no, le voy a preguntar yo, claramente. Y el que menos me mire es el que primero le pregunto, como usted que no me quiere mirar. A ver, ¿qué quiere que la murga critique? A la política, no le gusta la política. Preferiría un sistema de autorregulación de la sociedad. Perfecto. ¡Generar cuartita! Político, payasos y bromas, promesas risueñas que ocultan sus lomas, juegos de poder, cataratas como desplomas. Es un baile absurdo que al pueblo lo empoma. ¿No? Cuente, cuente, un poco fuerte la cuarteta. Qué hermosa computadora, si hasta parece que fuera humana. Pero no, no es humana, simula humanidad. Fue creada por humanos y está al servicio de los humanos. Como un pendrive, como un piano, como un micrófono en carnaval. ¿Qué es lo que va a pasar? Con el arte que vendrá. Con los puestos de trabajo. Con la vida en general. Yo le pregunto, computadora, ¿qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir. Un algoritmo que va avanzando y con el tiempo desarrollando capacidades para crear, componer y diseñar. Las consecuencias legales, éticas, quien las piensa en carnaval. Artificial.
gustan los pactos firmados por la gente del carnaval. Muy bien. Hay que tener los pactos firmados por la gente del fútbol. Y acá, dale. Acá traemos los pactos firmados por la gente del gobierno. ¿Pero por qué son tantos? Básicamente son pedidos para que sus actos no tengan consecuencias a nivel legal, pero que no tengan consecuencias a nivel del público. Pero la voz del pueblo se va a manifestar cada vez que hace una injusticia. Pasaportes ilegales entregados en torre ejecutiva, espionaje a senadores de la oposición. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abuso de menores. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Salto Grande, reforma educativa, Casa de Galicia. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Es que amenazaron con ir a la plaza, pero nunca fueron. Pero esta asociación de abogados no se quedará indiferente. No. Nosotros defendemos a este gobierno. Y ante la eventualidad que lo puedan sacar en las próximas elecciones, pelearemos por él a capa y espada. Sería horrible que quiten a este gobierno. Pero si eso sucede, este bufete de abogados estará a la talla y dará batalla. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que va a volver? Con todo lo que ajustamos y ahora quedó funcionando juntos a no decaer. Vamos a la pantalla para dar batalla. Cuando haga un paso estaremos en Carvalho. El topo dice que ahorramos en cultura. Si lo despreparan, pondremos en más brillo esta furia. Disociate por si un día en Arocena y llueve, pone ciclovía. Si la ganancia subís impuestos, somos grandes, muy modestos para hacer un criterio, comparar con Julio Ríos. Pa' que vos dejes de poner radares en la rambla depósitos. Y habrá un mediático facho y demente que como en Argentina lo pondremos presidente. No tendrá suerte, ni un poquito. Prefiero un neonazi que Andrade de ministro. Vamos a la pantalla para dar batalla. Pide todos los días a esta boca es mía. El costo caribe que ahorramos en él. Vamos y lo sacamos como a Freve. Vamos a la pantalla para dar batalla. Cuando haya horrores iremos a buscadores. El costo del Estado que estaba por el cielo. Si la despilfarran le daremos un medio sombrero. Calma, igual hay calma. Si el papi nos acepta, habrá que juntar a toda la derecha coalición republicana.
Muchas gracias por esos aplausos, por esa hospitalidad, por esa amabilidad. A continuación, les dejamos nuestra retirada 2024. Muchas gracias, feliz carnaval. Mirad el espejo, no tiene gracia, no está pintado.
tan solo gente abandonada, aunque tu voz es igualito. Está primero de mayo, no están las chapas ni las banquetas. Las luces de la plaza de Cagancha ya las sacaron aunque doliera. Y existe una prueba de admisión donde hacen burla, 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 burla. De championes y remeras en el Ramón Collazo hay un concierto de K-pop. Duele la vista. Lo bueno es que viendo el público parece hinchada de parodistas, figuras de carnaval que cantaron contra el imperio. Al populacho. Es un contrato de alquiler que no se extiende. El carnaval, la letra chica está escondida, no se entiende. La letra ya por mayo, la convivencia en los ensayos. Con esa gente, con ese grupo, con el que siempre podrás decir: amo a mis compas, no los cambio por nada. Son mi lugar en el mundo, mi familia elegida, el sostén de mi vida, están todos los días. Incluso fines de semana, cuando no hay ensayo, conferencias y festivales, peñas y actuaciones, algún show en vacaciones, y a veces desgasta y un poco me cansa. Sobre todo hay uno que me tiene podrida y me cansa la vida. No hacemos lo mismo, mucho cooperativismo, pero el único hit que se hincha con todo es que no seas el mío. Ya me tiene podrido, es un grupo podrido, ya no estoy para hacerme mala sangre por él. Tengo mis cosas en mi vida y nunca pongo pretende. Acá cualquiera hace lo que quiere, el que no está de vivo mete la pata. Si hago cuenta se estoy perdiendo plata, es demasiado trabajo. Termínate y me bajo. No me voy ahora para no dejar tirado, porque hoy es el desfile. Mañana arrancan los tablados, ya estamos en el teatro y la grada está llena. La gente responde, todo valió la pena. Me bajo con la emoción de la misión lograda. Y abrazo a mis compas, que no los cambio por nada. Que no bailen de emociones con infinitas cavilaciones. Otra vez el ruidito me pudo cuando aparece el pacto en febrero, porque quiero firme y no dudo. Hay un infierno de la gente angustiada por lo que le falta y porque nunca llega a nada. Y para él se va un abogado a sentar la desidia y hacer una tranza para llevarse a un infierno peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanza. ¿Cuánto sol se precisa para estar en verano? Si la noche me da tanto recuerdo, me subo a la luna, baila con el diablo. Ya me voy, este pacto por hoy se termina. Ahora toca la deuda pagar, esperando hasta loco, saltando en la esquina. Hay un infierno de la gente angustiada por lo que le falta y porque nunca llega nada.
tantos recuerdos me subo a la luna, luna. A bailar con el diablo. Gente angustiada por lo que le falta y porque nunca llega a nada. Y para ahí se va un abogado a tentar la desidia y hacer una tranza para llevarte a un infierno peor que los sueños cumplidos que ya no te alcanza. ¿Cuánto sol se necesita para estar en verano? Fuerte, fuerte el aplauso. Despedimos a una gran murga. Gracias por acompañar. El reo, Carlito. Bueno, Fabi. Vamos, ¿qué le pareció el primer tablao? Hermoso, divino. Ahora sigo por allá por mi pago por la costa. Bueno, dale. Lomas 3. Por eso yo no te dije ni ay. Entre los niños que nos... ¿Qué te pareció el primer tablao? Muy lindo, estaba un poco apretado, pero precioso. En el próximo subimos con usted a cantar la bajada. Te pongo el resto. Che, un aplauso de pie ahora a la mica, vos. De pie, sí. Preguntó si Claudio y Mike están ahí. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué le pareció el primer tablao? El primer tablao, bien, lindo. Ahora vamos para el segundo. Tenemos 35 más ahora. Que bueno, genio. ¿Se trancó la subida? Los mejores platillos. Los platillos están buenos. Los platillos están muy buenos.
¿Cómo subirme? Acá los sutileros. Yo te vi a vos con la lo que nunca se viene. Ahí quietito así, ¿no? La coordinadora, sí, la mejor coordinadora. Dejo de reconocer que tendrás tus méritos para estar donde estás, para tener lo que tienes. Podrá entender que a pesar de ello ha hecho un pacto que le conviene. No quisiera incomodarle con legalidades y formalismo, pero ahora mismo mi cliente está reclamando. Y él es insistente, perspicaz, pero sobre todo consecuente. Cuando se pone verde, no me diga que no recuerda cómo fue que logró eso que tanto quería. Se olvidó de aquel día llorando a la luna, juro que entregaba su alma a cambio de aquello que tanto amaba. Usted hizo un pacto con el diablo, él es el cliente, por eso se le abro. Y ahora solicita, de acuerdo al hecho, que cumpla con la parte del contrato que había hecho. Con el diablo, él es mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita, de acuerdo a derecho, que cumpla con la parte del contrato que habían hecho. No es creíble, caballero, que usted tenga tanto dinero. Si sí, sabemos que su hija más consuma. Señora, que consejito, que ese marido bien parecido, sexualmente empedernido, me hace ruego. Esa fama y esa fortuna no son cosas que vengan de una. Cuando corro bajito le pide a Diosito ese favorcito. No es Dios quien ayuda si su deseo se cumple. Que no queden dudas, usted quiso
que cumpla con la parte del contrato que habían hecho. Usted hizo un pacto con el diablo, él es mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora soy dispuesta de acuerdo a derecho que cumpla con la parte del contrato que habían hecho. Soy tu mujer y abogado para ti. Imagínate cómo son sus abogados. Soy tu mujer y abogado para ti. El infierno es siempre muy querido. Hay muchas vidas que terminan lío, lleno de lujuria, avaricia y maldad. Por eso nos adaptamos a fase al carnaval. Carnavalero se hace el pobrecito y la pasa de joda y asadito, viviendo una vida estrella que no es normal. En invierno nadie le conoce y en febrero se siente Maluma. Para colmo le tratan como a Dios, famoso le dan difusión. Le dicen de gala y encima le pagan. Usted quiso un pacto con el diablo, él es mi cliente, por eso te le hablo. Y ahora solicita de acuerdo al derecho que juzga con la parte del contrato que habían hecho.
busca que no ponga el tema y tan solo en un instante. La inteligencia me dará la letra para que cante. Cuente, cuente con su chatona lo que el pueblo quiere escuchar ahora, criticando a todo ritmo la corteza hecha por algoritmo. Bueno, mucho se ha hablado de inteligencia artificial, pero ahora vamos a probar si con inteligencia artificial podemos escribir cuartetas de murga. Entonces, yo les voy a pedir que me digan un tema que quieran que la murga critica y vamos a hacer la letra aquí, ahora y con inteligencia artificial. ¿Qué quieren que critique la murga? ¿Alguien tiene algún tema que quiera que critique? Si no, le voy a preguntar, no quiere que critique nada. Acá me pone, no, que no critique. ¡Ay, Cuquí! ¿Usted tiene algún problema con nuestro presidente? Está recontento. Bueno, el caballero está recontento con el presidente. Bueno, vamos a ver qué podemos criticar del Cuquito. Generar cuarteta. Cuente, cuente, computadora. A ver qué dice. El pueblo quiere escuchar ahora. Vamos armando acá la ley. Criticando a todo ritmo. La cuarteta hecha por algoritmo. Discursos y corbatas. Luis danza entre gatas. En el palacio trae a patata. Sus medidas son medio disparatadas y a la población la tiene siempre ahogada. No hay truco, no es un cuento. No entendí lo de la gata. Lo que canta se hace en el momento. A ver, ¿vos qué querés que critique la murga? Nada, no, quería solo participar de este momento sin decir nada, me encanta. ¿Alguien tiene algún tema que quiere criticar? Si no, le voy a tener que preguntar yo. A ver, por ejemplo, usted sigue que mira para otro lado, señora. ¿Qué quiere que critique la murga? Sí, usted. Tiene una murga para que critique lo que usted quiera. ¿Qué quiere que critique? ¡Astesiano! ¿Qué problema tiene con Astesiano? Un buen hombre. Bueno, vamos a criticar a Astesiano. ¡Generar cuarteta! ¡Cuente, cuente, computadora! Lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Criticando a ver qué nos dice. A todo ritmo. La cuarteta hecha por algoritmo. Astesiano en su prisión de acero, guardián del poder, todo un caballero, entre claves y código de seguridad. Al presidente cada vez lo enturbia más. Besos buenos, besos malos. Ah, aquí, levanta la mano. A ver. Hecho por humanos. La ¿No le gusta la ciclovía, señora? ¿No le gusta la ciclovía? ¿A alguien le gusta la ciclovía? Aguante la ciclovía. Está dividido el tema. Aguante la ciclovía. No. Aguante, señora. Está quedando en minoría. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero la señora pidió la ciclovía. Así que, generar cuarteta. Cuente, cuente, computadora. Lo que el pueblo quiere. A ver, ¿qué dice? En Montevideo la ciclovía se enreda, entre baches los autos se quedan, ciclistas valientes que van por esa calle. En cualquier momento uno se da contra la calle. Igual quedó en minoría, señora, quedó en minoría. En un tiempo está la pizza. ¿Qué? Una murga canta sin letrisa. Qué hermosa computadora, si hasta parece que fuera humana. Pero no, no es humana, simula humanidad. Fue creada por humanos y está al servicio de los humanos. Como un pendrive, como un piano, como un micrófono en carnaval. Yo le pregunto, computadora, ¿qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir. Un algoritmo que va avanzando y con el tiempo desarrollando capacidades para crear, componer y diseñar. Las consecuencias legales, éticas, ¿quién las piensa en carnaval? Del cumpletero y el arreglo de este final fueron compuestos y diseñados por inteligencia artificial.
Galaxia. Acá tenemos los pactos firmados por la gente del gobierno. ¿Por qué son tantos? Básicamente son pedidos para que sus actos no tengan consecuencias a nivel legal, pero principalmente que no tengan consecuencias a la opinión pública. Pero el pueblo se va a manifestar cada vez que haya una injusticia. Pasaportes ilegales entregados en torre ejecutiva, peonajes, senadores de la oposición. ¿Cómo está la plaza? Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abuso de menores. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Salto Grande, reforma educativa, Casa de Galicia. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Sí, es que amenazaron con ir a la plaza, pero nunca fueron. Pero esta asociación de abogados está a favor de este gobierno. Y ante la eventualidad que lo puedan sacar en las próximas elecciones, nosotros sí lucharemos por él a capa y espada. Sería horrible que quitaran a este gobierno. Pero si eso sucede, este bufete de abogados estará la talla y dará la talla. Suceder, ¿cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¡Déjalo robar! ¡Cortá la guitarra, vos también! ¿Qué es lo que va a volver? Con todo lo que ajustamos, funcionando juntos a no decaer. Vamos a la pantalla para dar batalla. Cuando haya un fallo estaremos en Carvallo. Estos anime que ahorramos en cultura, si lo despilfarra pondremos en más medios a furia. Listos y atentos, por si un día en Arocena y Schroeder pone ciclovía. Si la ganancia suficiente, pues tomamos grandes esto para hacer un criterio, si para confundir ríos, pa' que vos dejes poco a poquito de poner radares en la rambla de depósitos. Y habrá un mediático facho y demente que como en Argentina lo pondremos presidente. No tendrá suerte ni un poquito, prefiero un neonazi que Andrade de ministro. Vamos a la pantalla para dar batalla, iré todos los días a esta abogacía. El costo caribe que ahorramos en el Miguel, si se nos revela pondremos en más medios a Graciela. Obvio que no estoy contento, quedaron pendientes cerrar las empresas públicas y todos los centros. Vendimos el puerto por 80 años para jubilarte, pero por más años achicamos el gasto en educación, cortamos clase y la medicación. En antes ya no gastamos en las burras y cablados, y con toda esa plata le pagamos al licenciado. Guarda, mira que vamos a la pantalla para dar batalla. Cuando haya horrores iremos a buscadores. El costo del Estado que estaba por el cielo, si lo despilfarra
coalición republicana. Con alergia y más.
madrugar en invierno. Hay un pizarrón en la cuadra del tablado, pero no es de ahí, es del kiosco que está al lado. Vas corriendo pensando que hay programación de nuevo. No seas miope, no ves que ahí dice en oferta el maple de huevos. Miras tu cara en el espejo, no tiene gracia, no está pintada y solo queda brillantina en tu recuerdo y en tu almohada. Sonrisa un bondi no ves, trajes colgados en calofricos. Tan solo gente amontonada, aunque el truco es igualito. En la primero de mayo no están las chapas, ni las banquetas. ¿Y donde se ve un velódromo sin escenario y con bicicletas? Las luces de la plaza de Cagancha de parodistas, figuras de carnaval que cantaron contra el imperio. En invierno hacen chistecitos en programas medio fachos. El carnaval es un contrato de alquiler que no se extiende. Convivencia en los ensayos, con esa gente, con ese grupo, con el que siempre podrás decir: amo a mis compas, no los cambio por nada, son mi lugar en el mundo, mi familia elegida, el sostén de mi vida. Están todos los días, incluso fines de semana, cuando no hay ensayo. Hay toques y festivales, peñas y actuaciones, hay un show en vacaciones, y a veces desgasta y un poco me cansa. Sobre todo hay uno que me tiene podrida y me cansa la vida. No hacemos lo mismo, mucho cooperativismo, pero el único hit que se hincha con todo, el resto se hace vivo. Ya me tiene podrido, es un grupo jodido. Ya no estoy para hacerme mala sangre por este. Tengo mis cosas en mi vida y nunca pongo pretexto. Y acá cualquiera hace lo que quiere. El que no está de vivo mete la pata. Se ahoga el lazo, yo perdí un trato. Es demasiado trabajo. Dejar tirado, porque hoy es el desfile, mañana arrancan los tablados. Ya estamos en el teatro y la grada está llena, la gente responde, todo valió la pena. Me bajo con la emoción de la misión lograda y abrazo a mis compas, que no los cambio por nada. Otra vez el ruidito me pudo cuando aparece el 4 de febrero, porque
esperanza. ¿Cuánto sol se precisa para estar en verano? Si la noche me da tanto recuerdo, me subo a la luna a bailar con el diablo. Ya me voy, este pacto por hoy se termina. Ahora toca la deuda pagar, esperando el calor, no tallando en la esquina. Hay un infierno de la gente angustiada por lo que le falta y porque nunca llega a nada. Y para ahí se va un abogado a tentar la desidia y hacer una tranza para llevarse a un infierno peor de los años cumplidos que ya no te alcanza. ¿Cuánto sol se precisa para estar en verano? Si la noche me da tanto recuerdo, me subo a la luna, luna, a bailar con el diablo. Por lo que le falta y porque nunca llega nada. Y para ahí se va un abogado a sentar la desidia y hacer una tranza para llevarse a un infierno peor de los años cumplidos que ya no te alcanzan. ¿Cuánto sol se precisa para estar en verano? Si la noche me da tanto recuerdo, platea, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para despedir a mi vieja mula.